las ay, al día. En directo, claro, como hemos dicho, en la moneda. Que con el poquito de soldado ya da mucha fuerza el pueblo. Sí, mañana eliminamos ya el poquito de la ecuación. Han llegado a nube a los cielos de la provincia de Jaén, porque había mucho más soleador. Bueno, mañana también es similar, aparecerá alguna nube, pero muy importante en el punto de Jaén. Día con menos viento también, el poniente ha hecho que hoy en Jaén, sobre todo por la mañana, haya sido bastante fresca. Se ven las temperaturas un poquito más altas en la provincia de Córdoba, 1 grados seguirán subiendo en los próximos días. Nos llama Manolo de Marbella, a esta hora 25 grados. Muy bien, también en la costa de Cádiz, en la zona sur, pero baja. Sí, vale, va a bajar. Por toda esta zona van a subir mañana las temperaturas, bajar un poquito la costa del sol, que ya empezamos a tener esos vientos del norte que se van a notar allí. Ambiente soleado, jornada tranquila, el poniente moderado, pero poco a poco perdiendo intensidad, la temperatura bastante. Hoy ha aparecido con más fresquito, sobre todo el norte de la provincia de Huelva. Y ese día, con 6 grados. Yo sigo trabajando, porque si no me siento mucho, ¿eh? Vamos a cambiar, que no manda. Vamos a cambiar el panorama de mañana o seguimos contando hoy. Sí, tanto en Huelva como en Sevilla tenemos asientos térmicos, vamos a ganar unos 2 grados. Pero sobre todo también como el viento va a soplar con menos intensidad, las sensaciones térmicas van a ser más agradables. Una jornada muy soleada, muy tranquila la que hemos tenido hoy en los cielos. Y ya comenzamos a tener las temperaturas que se encaminan hacia esos 30 de máxima en el Valle del Guadalquivir, que nos encontraremos. Vamos a ver las fotos que nos envían todos ustedes al tiempo@rtva.es. Comenzamos en Saloreño. Pues sí, como comentaba antes, el poniente sigue siendo el gran protagonista en toda la costa mediterránea. Rachas máximas por encima de los 60 km hora. Observen el efecto de esos vientos en la mar en Saloreño. Muy cerquita de allí, en Calahonda, seguimos también con ese ponientazo que mañana irá amainando. Los cielos permanecen despejados en casi toda la región. Aquí vemos los de Sevilla esta mañana. Y esto que vemos aquí son los cielos de Huelva, alguna nube media de poca importancia, y esta mañana con el poniente dejando sensaciones térmicas realmente frescas. De allí, de Huelva, es precisamente el autor de esta imagen, Bernardo Roa, uno de nuestros fijos prácticamente a diario en esta sección, que tenemos con nosotros. Bernardo Roa, el autor de esa foto. Mira aquí a la cámara, que es la nuestra, para que cuando usted contente a uno de los que hacen posible el tiempo@rtva.es y que además van a ver enseguida detrás nuestra más fotografías que nos ha enviado en este caso desde la provincia de Sevilla, aunque buenas tardes. Buenas tardes. Desde Calchuna, de donde nos mandas habitualmente. Desde Calchuna y Calahonda es mi lugar habitual donde llevo camino, donde saco mis fotografías. Yo quiero, Bernardo, que tú le cuentes a los andaluces una historia humana muy bonita, que es la tuya, que tiene que ver con más que noticias y con las fotos del tiempo. Bueno, pues sí, yo a raíz de mi jubilación como profesor, pues tenía miedo a cómo llenar mi vida y conseguí hacerlo a través de la fotografía. Después tuve un bache hace muchos meses, tanto que incluso tenía un poco de agorafobia, me daba miedo salir. Me metí más al fondo en la fotografía, comencé a mandaros mis fotos del tiempo, vi que las publicaste y me dio tal ánimo que, la verdad, yo hoy estaba andando solo por Tomares, allá donde por Bormujo, solo, sin nadie, y me veo diferente. La fotografía me ilusiona, que sea útil me ilusiona más, y me consta además que hay mucha gente pendiente de más que noticias del tiempo de la fotografía. Dame un abrazo, Bernardo, como decimos, un abracito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ustedes hacen el guión del programa. Nos emociona mucho tu historia, porque claro, Manolo, muchas veces dice, bueno, cogemos las fotos, los colaboradores las envían aquí a Canal Sur. Pero ¿quién está detrás de esa fotografía? ¿Qué historia y qué motivación le lleva? Me comentaba Bernardo que muchas veces va con su cámara y le dicen los vecinos, usted es el que saca las fotos, ¿no? Que salen del pueblo en Canal Sur, es más que noticia. Claro que sí. Muchas gracias a todos ustedes. Bernardo, es una maravilla escucharte. Muchísimas gracias a vosotros, Fernando y Manolo. Y que ya sabéis que hay muchos andaluces con ganas de ver su fotografía en vuestras pantallas. Gente más que noticias, como Bernardo, a esta hora de la tarde, a las 4 en punto, llega la tarde aquí. Y ahora con Juan y Medio, con Eva Ruiz. Compañero, buenas tardes. Aquí os presentamos a Bernardo, uno de los rostros de las fotos del tiempo de cada día compartimos en Canal Sur a través de Más que Noticias. Sí, sí, sí. Un mensaje, ¿eh? Precioso. Gracias, Juan.